A ver si puedo grabar mañana, más bien. Por adentro. Voy a ir al baño. No, ya no se va a poder así. ¿Qué estás haciendo? I'm recording. ¿Qué estás grabando? ¿La casita? ¿Antes de que la tumbemos? ¿No sé? ¿Y esas orejas de niña qué? Oh, ¿son de Mickey Mouse? Son de boy. ¿Son de niño? El tanque séptico lo vamos a sacar. Todo el aire. La propiedad llega. Está por ahí. Creo que es ahí donde están los postes. Igual me toca cortar la yarda de enfrente. Ya comenzó la demolición. Por algún motivo se siente raro, aunque no vivimos en esta casa, el verla que la demuelan es, no sé, como que lo toma uno aprecio a las casas aunque no vivió en ellas, pero eso es para bien, para mejor de nosotros, para la familia, y pues nada, vamos adelante.
tal amigos? Tenemos un nuevo proyecto y comenzó mal desde ahorita. Vinieron a escarbar el basement de nuestro sueño americano y se topó con que todavía está parte de la fosa enterrada, o estaba, parece que ya la sacaron. Ya la sacaron. El que vino a hacer el basement paró de escarbar porque en esta parte estaba la fosa de la casa que había aquí antes. Supuestamente yo había pagado para que la sacaran, pero no la sacaron toda. Nomás sacaron lo de arriba y había quedado una parte. Y ya vinieron a sacarla el nuevo plomero que contraté. Pero ahora tenemos que esperar que vuelva la máquina a terminar de escarbar. Aquí va a estar. Apenas había comenzado ahí, comenzó en esa esquina y fue donde se topó la fosa. Pero va a tener que volver a terminar el basement, a terminar de escarbarlo para continuar con el proceso. Pero ahí está. Quería grabar la reacción de mis hijos desde que iba a estar ya escarbado, pero pues no está completo, así que voy a tener que esperarme otra vez. Pero pues gracias a Dios nos ha dado mucho trabajo y hemos esperado por esto como unos 5 años. Que compré la casita, la pensaba arreglar, y cuando empecé a desbaratarla, nos topamos con que estaba muy muy deteriorada y decidí mejor tumbarla. Y pues no habíamos podido construir. Somos una familia de 5, vivimos en una casita chiquita de 2 cuartos, sin espacio de closets, de armarios. Y pues es algo difícil para los niños, para mi esposa, para todos. Gracias a Dios tenemos donde vivir, eso no. No estamos mejor que mucha gente, pero pues aún así siempre hemos querido cumplir nuestro sueño americano de construir nuestra casa, y pues con muchas trabas, pero ahí vamos poco a poco y primero Dios se va a cumplir. Ahí les voy a estar grabando el proceso de la construcción de la casa, y donde se pueda hacer tutoriales de cómo lo hacemos o cómo lo van a hacer, ahí se los hago. Y documentar todo el proceso para que sepan qué es lo que lleva a hacer una casa. Pues ahí lo estoy grabando, amigos. Saludos, que estén bien. Hasta luego.